Yo llegué por ti, cuidé de ti. Gracias por tenerme aquí. Artista cruceño radicado en Estados Unidos. ¿Qué nivel de música? Realmente estamos muy contentos, Chris. Este nuevo tema, La Hora, ya está tronando la radio, te digo. Ya está sonando fuerte. Ha tenido excelente recibimiento. Obviamente es un cambio bien drástico en el estilo de música que hago. Pero estamos muy contentos. ¿Qué lo hiciste? ¿Por qué cambiaste? Porque yo, bueno, ya voy como, iba como década y media cantando pop. Ya estaba listo para un cambio. Y creo yo que también modernizar un poco el estilo de música y las melodías que hacemos ayudan a llevar el mensaje más lejos de donde queremos. Chris, contame, ¿la gente dónde puede disfrutar tu música? ¿En qué plataformas digitales? Estamos a nivel mundial. Vivís aquí en Santa Cruz, vivís en Hong Kong. Puedes chequearme en Spotify, Deezer, iMusic. Todas las plataformas digitales en todo el mundo tienen La Hora sonando ahorita. En Facebook. Chequenme en Facebook, facebook.com/Chris Isla. Acabamos de cumplir 1.3 millones de seguidores. Mirá la cantidad. Entonces, de seguidores. Estamos con muchas bendiciones ahí y estamos mostrando todo lo que estamos haciendo a nivel promocional, los shows que se vienen y todo el nuevo material. Chris, ¿cómo es un artista boliviano cruceño viviendo en Estados Unidos? ¿Es difícil? No es difícil. No. Yo creo que el ser boliviano, el ser cruceño, al final ha sido una ventaja porque... no hay muchos bolivianos en la industria, entonces llevar esa bandera ha facilitado mucho a ser uno de los pocos bolivianos afuera en la industria, tratando de sacar y flamear esa bandera. Entonces, informa la producción que las redes sociales están explotando con Chris Isla. Mandale un saludo, porfa, a todo Santa Cruz, claro, que te mira a través de Santa Cruz. Te quiero mil, mi casa. Tengo la dicha, el placer de decir que los veo mañana sábado
en el 360, en el estadio Tahuicha Aguilera. El único lugar donde no he cantado y no he podido conquistar, un lugar donde he ido siempre a ver los partidos de fútbol, pero pues ahora voy a poder compartir mi arte. Quiero agradecer mucho a DJ Rick por estar DJ conmigo. Rick. Aquí el, tengo el mejor DJ de todo, gracias, DJ conmigo. Las chicas, gracias por acompañarnos. Acá, este, Imperio Music, los quiero mil. Y pues, este, gracias al 360 por tenerme mañana. Ha sido, va a ser increíble. Bien, artista cruceño boliviano, radicado en Estados Unidos, Chris Seiler, presentando su nuevo tema.